hay mucho trabajo por hacer. Muy pronto, incluso como Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, haremos una gran convocatoria, un foro, para un trabajo de legislación sin discriminación. Entonces, pronto les habremos de informar los detalles al respecto, pero estos son parte de los temas de la próxima agenda. Estamos impulsando también asuntos relacionados con educación inclusiva para personas con discapacidad que puedan el sistema educativo de este país pues abrir cada vez más puertas, espacios, entornos que sean favorecedores para las personas que sufran algún tipo de discapacidad, de desarrollar mecanismos y leyes que garanticen también un trabajo legislativo sin discriminación. Con imágenes de Antonio Vega, informo para RCG, Diana Martínez.